Hola a todos, hoy os venís conmigo al estudio técnico de Suite Profesional, que es la marca con la que me llevo haciendo... las hojas me atacan, que es la marca con la que me llevo haciendo las últimas veces el alisado permanente. Os voy a enseñar lo que es todo el paso a paso, y aunque ahora me veráis el pelo liso, en realidad desde la raíz hasta más o menos la mitad de mi pelo lo tengo pues como es el natural, es ondulado, rizado, fosco, con muchísimo volumen, horrible en una palabra. Y bueno, me lo he planchado esta mañana para poder ir al trabajo y no parecer una loca. Pero no os preocupéis, que he grabado un clip antes, con el antes, para que lo podáis luego comparar con el después. Así que nada, vamos para allá. Bueno, pues el primer paso va a ser lavarme la cabeza con un champú antirresiduos, que es este de aquí. La humedad del cabello y luego me van a aplicar el first shampoo. La versión 2.0 de First, la verdad es que huele bien, o sea, no parece un alisado, no huele así de fuerte como huelen otros alisados que he probado. O sea que, pues, otro punto positivo. Bueno, como estáis viendo, la aplicación se puede hacer con las manos sin ningún problema, porque este alisado es orgánico, es decir, no lleva ningún químico, ni formol, ni estas cosas tan chungas. Tras los 15 minutos de First, dejaros aquí en el pelo, vamos a aclarar y luego vamos a acondicionar con colágeno. Pues ahora está secándome el pelo para después proceder a plancharlo. Bueno, ya ha finalizado el alisado y ahora, para comprobar que efectivamente funciona, solamente vamos a mojarlo y a secarlo con el secador, y vais a ver que se queda pues así de lisito. Ahora, como veis, lo que están haciendo es secándome el pelo, pero sin cepillo ni nada, simplemente con la mano y el secador nada más, para que comprobéis que realmente se queda igual de listo que vamos, pues hubiéramos usado planchas.
Bueno, en primer lugar quiero que veáis cómo ha quedado el pelo sin ninguna onda, después de secarlo con el secador. Igualmente por detrás, como veis, por la parte de aquí, nada, todo súper liso. Y luego los productos de mantenimiento que tenemos son el champú y el acondicionador, que serían de uso frecuente. Después pasaríamos a usar la mascarilla una vez por semana. Y para finalizar tenemos también el gloss, que se aplicaría en las puntas para protegerlas de agentes externos como el sol, por ejemplo, y que bueno, pues el tratamiento sea más duradero en el tiempo. Y ya está todo. Esto ha sido el proceso con The First Shampoo. Yo ya sabéis que estoy encantada, llevo haciéndomelo bastante tiempo. Este además es el 2.0, es decir, que ha sido mejorado. Y nada, cualquier pregunta o consulta que tengáis me lo podéis dejar abajo en los comentarios. ¡Muah!